Celebridades que nos visitan el día de hoy, el señor Hugo Montes. Espero que todos pasen una feliz Navidad. Eso. Que próximamente va a ser el dueño de Banco Internacional. A ver acá a la señorita Claudia Montes. Buenas noches. Directora General de la Secretaría de Educación Pública. Ah, no. Dueña de mi propia clínica. Con eso es suficiente. Que sea una feliz Navidad para todos. Ok. Y a la señorita Rosa Marta Montes. Hola. Directora. Estamos en casa de la tierra de Quinta y de Polito. Estamos muy felices de festejar una Navidad más. ¡Ah, el coche de talla se lo robaron. ¿Dónde está el coche? Dios inventó a los negritos. Pues cuando estaba haciendo los changos se le acabó el peluche. Ese o cómo se expresa, o cómo dice una vaca blanca, o sea, cómo dice mu, una vaca blanca, y cómo dice mu, una vaca negra. No, la vaca blanca dice mu, normal, ¿no? Y la vaca negra hace mu, men. No, okay. A ver, Anita, échate otro. Tú sabes muchos. Ay, no, pero no se los va a decir. Ah, es más de los que has contado. Esa que dice tu mamá del portón de las iglesias, porque son tan altos. ¿Cuál? Que por qué los portones de la iglesia son tan altos. En España. No, aquí en México, en donde sea. Para que pase el altísimo. Eso es la barba de la Rebeca. Toda una escena bonita, hermosa, tierna. Una cabañita en un una cabañita en un nevando. En una praderita nevando. Una viejecita con su mecedora y todos sus nietecitos al lado. A ver, mis hijitos, ¿qué quieren que les cuente ahora? Blancanieves y los siete enanos. Caperucita Roja. Y en eso se paran los nietos. No, abuelita, mejor cuéntanos cuando eras puta en Guadalajara. A ver, venga, 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 sí, hombre. Échale. Ahí están los compachitos, ¿no? Oye, compadre, ¿y ahora qué hacemos, compadre? Pues vámonos a coger, compadre. No traigo dinero a comprar. ¿A qué nos vamos a cobrar? Otros españoles están, verán, Ciro y Manolo, que se encuentran desde hace muchísimo tiempo, están platicando en un restaurante. Y dicen, hombre, verán, pero ¿cómo te ha ido? No, hombre, excelente, Manolo. He hecho un negociazo y todo. Entonces, oye, espérame tantito porque quiero ir al baño. Entonces, oiga, hostelero, ¿dónde está el baño? Y dice, mira aquí, en la siguiente puerta, a la derecha. Y ya iba caminando, y dice, oye, pero ¿tiras la cadena? Y dice, sí, hombre, no te preocupes. Y ya, sale, se mete al baño y sale. Y le pregunto otra vez al hostelero, hombre, ¿tiraste la cadena? Me dice, sí, la cadena sí, pero la medalla no, porque la recuerdo de mi madre. Eres mis amigos a él. Y le dice, di treche, el rabo te reverdeche. Hombre, qué bueno está ese chiste, déjaselo, cuento la Pilarica. Ahí estaba la Pilarica. Pilarica, di treche, hombre, no me estés molestando. Di treche, hombre, no me estés molestando. Di treche, por favor, no di treche. 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 Ya no me acuerdo muy bien, pero es algo así como que te sale pasto en la cola. En Italia, un convento de monjas italianas, ¿no? Y yo estaba muy felices de la vida y cortan el jardín y todo. De repente había un tipo maniático sexual que le encantaba meterse a todos los lugares, pero se metía desnudo. Entonces, pensé, ¿cómo entraré para que no se den cuenta? Y ya se mueve disfrazar de ángel. Entonces, lo único que se pone son las alas y se mete.
y empieza, y de repente una monja lo ve, pero espantadísima, espantadísima, así como que impresionada, va corriendo con la madre superiora, y dice, matriz superiora, he visto un ángelo. ¿Y cómo? Un ángelo. Dice, a bola, a due bola. Ahí está una mamá en junio poniendo su arbolito de Navidad. Y en eso se... Oye, mamá, ¿por qué estás poniendo el arbolito de Navidad en junio? Ay, niño, ¿crees que con tu leucemia llegues a Navidad? Y le pega, se le cae un pedazo de carne a la sopa. ¡Paz! Aparte del leproso cochino. Anda chillo con este, ahí te cuida. Llega un niñito corriendo a su casa. Mamá, mamá, acaban de atropellar a una señora en la esquina. Mamá, mamá, acaban de atropellar a una señora en la esquina. Mamá, mamá, mamá. Sí, pero no, es que se cayó desde la azotea. Caminando por el desierto y el hijito por el dice, mamá, ¿qué es eso? Y la mamá le dice, es un cactus. Y caen en el desierto, hacia la mitad del desierto, un americano, un ruso y un mexicanito. Y van caminando, ya no pueden más, así ya desfalleciendo. Y en medio del desierto encuentran una coca helada, riquísima. Y se empiezan a pelear el ruso y el americano. No, que yo la inventé, no, que mi país, no, que el mío ya llegó, no, que yo la vi primero, no, que... Y el mexicanito ahí en medio, ¿no? Y dice, bueno, dice el americano, voltea a ver al ruso, por competencias, el que gane, se la toma. Y el mexicanito, no, cada quien un traguito, no. Competencias. Y el ruso y el americano, sí, competencias, de salto, hacen su línea, empieza, bueno, y empieza corriendo el americano. Paz, 9 metros. Y el mexicanito. No, que no, que 9 metros, que ya lo cuentan. Y el ruso. Taz, 9 metros, 1. No, que mira, que tantito, no, que yo, no, que tú, no, que... No, pues que falta este, vamos a dejar que... nada, pues déjalo que... Y el mexicanito. ¡Pam! 20 centímetros. Ay, mano, dicen, tú ya ni siquiera hubieras competido. ¿Cómo es posible? ¿Te da pena? Ay, hermanos, es que me acabo de tomar un cocón de este tamaño. Pero ya le urgía entrar al baño, ¿no?, del hotel, porque ya no podía más. Él tan pulcro y tan así que no, ya le urgía hacer del baño. Ya el botón, es rápido, al baño, ya rápido, a la habitación, ya. Y el botón, ¿no? Ahí le cargó la... Oye, ¿y el baño, No, aquí el baño es comunitario, está allá abajo. Y se asoma el señor y un colón, y ya no podía más con su vida, ya. Se sale el botón, ¿no? ¿Qué hago? No, aquí en el cuarto, no, muy pulcro el señor. Pues ni modo. Saca un calcetín, se lo acomoda y ya empieza a hacer el baño. Ya lo llena, no. Y ve a la ventana y dice, pues ni modo. ¡Pah! Se lo avienta por allá. Y en eso voltea y el calcetín traía un hoyo y todo salió paredes, techo, todo. Impresionado. Y llama al botones. Y llega el botón y dice, abre el botón. Te doy 500,000 pesos si me limpias todo esto. Y el botón. Y yo 600 si me enseña a cagar volando. Van a tomar una cosa. Aquella ya está partiendo el pavo. ¿Ya? ¿Ya se le compró todo? Mira, ven. Vamos a ver la letra. ¿Para qué quieres estar conmigo a ver la letra? Para que me las enseñes. ¿Cuándo te cortas el pelo? Nada. Como cada mes. En lugar de Mi amor, ¿qué haces? Voltea. Carmen, voltea. Ya lo está partiendo, pero mejor. ¿Se quica? No, pues se vieron 2 días. Oye, coño, ¿por qué te quitas los zapatos?
gracias. Uno de 13 y uno de 13. ¿Qué no vas a comer? Mamá, pon una tablita ahí. ¿A qué? Yo la tomo. Allí me la pedí a dos pasos. Sí, ábrele. De paleta. Era una mujer ya.